Atención, Marlon Távora asume como asesor senior del nuevo presidente del BID. El día de hoy ha tomado posesión como nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID el señor Mauricio Claver Carone, quien ha designado al doctor Marlon Távora Muñoz como su asesor senior y quien además inicialmente se desempeñará como vicepresidente de Administración y Finanzas del Banco Interamericano de Desarrollo. El nuevo presidente destacó en su campaña la importancia de dar oportunidad y mayor representación a los países pequeños y con esta nominación lo confirma, ya que es la primera vez que un hondureño y centroamericano es nominado para una posición de liderazgo entre más de 60 años de existencia del banco. Este es un claro reconocimiento internacional a la distinguida carrera académica y trayectoria profesional de Marlon Távora, quien llega a esta posición por méritos propios y por su profundo conocimiento de la institución. Se conoció que el doctor Távora anunció a su posición en el Fondo Monetario Internacional a inicios de septiembre y ha sido parte de los colaboradores más cercanos del equipo de transición del presidente Claver Carone. Así que es un orgullo hondureño, un orgullo centroamericano, el nombramiento de Marlon Távora como asesor senior en este nuevo mandato en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el BID.